Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Bienvenidos al The Weeknd. El día de hoy estaremos viendo la segunda partida de este Best of Three Hero contra Shuttle. Tenemos un Protoss contra Surfer contra Protoss. Y ya hemos visto la primera partida, que ha estado buenísima, en un mapa de Sakura's Temple que hace tiempo no mirábamos. Y ahora esta segunda partida no es la excepción. Este es un mapa de Ringing Bloom, que ya también de rato que no teníamos ahí a la vista. Es un buenísimo mapa, así que los invito a quedarse a ver este partidón, a saber cómo queda el marcador, o queda 2-0 o quedará en empate y quizás Shuttle nos mande para una tercera partida. Así que vamos a disfrutar este enfrentamiento. Lo tenemos entonces por la parte inferior izquierda, de color amarillo, lo tenemos al jugador Protoss Shuttle. Inmediatamente para la segunda ubicación, arriba a la derecha, cerca a la 1 en punto, lo tenemos al jugador Surf Pro Hero. Ganando 1-0 al marcador, el Surf haciéndose con la primera partida. Y ahora, pues bueno, vamos para la segunda, a ver qué tal les va en este mapa de Ringing Bloom, que, pues si no mal me equivoco, y como iba comentando por acá en el stream, este es el mapa que tiene de hecho estos dos Overmind Cuckoo, vale, ahí está, que son bloques, para un ser contra ser esto la verdad que se hace divertidísimo, pero contra Terran también, por cierto, estos Overmind Cuckoo por ahí están bloqueados con minerales desde el inicio. Así que bueno. Todavía está sin audio. ¿Cómo que está sin audio? Dios mío, es que la gente... Estamos en vivísimo, Contreras, no seas así. Y bueno, también en parte, recuerden que si quieren disfrutar de estas partidas cuando lo estamos casteando 100% en vivo, nos pueden visitar los días sábados, que van a ser estos días principales de grabación, donde tenemos todas estas geniales partidas y hay muchas más que vamos a estar grabando todos los días sábados para el canal de YouTube. Así que nada, si los quieren ver antes de que se estrene en YouTube, los pueden visitar por acá en Twitch, donde estamos grabando esto 100% en vivo con toda la gente bonita, hermosa del chat. Así que nada, agradecidísimos si vienen por acá, saludan y también dejan el follow, ¿vale? O suscribirse también, ayudaría bastante. Nada, chicos, vamos a empezar con la partida. Y Ringing Bloom es este de los mapas que empezaba ya a poner más de moda esto de la Pocket o Semi-Pocket Expansion. Al día de hoy lo tenemos en varios otros mapas más, al día de hoy, ¿vale? Pero ya lo que sí no se suele ver es este Overmind Cuckoo, que para los Zeros la verdad que les da cierta chance, entre comillas. Y es que igual debajo de estas, no sé, estructuras, sino es que este es el huevo de incubación de la Supermente. Debajo de esto se puede ver, apreciar un poco de creep, ¿vale? Y es donde el Zerg, si quiere, si lo desea, puede plantar ahí un Canal Nidus, puede plantar un Creep Colony, puede plantar Sankens, lo que se le apetezca ahí al Zerg. Y si no te percatas en el minimapa o te percatas con las unidades con ambas clic, de hecho incluso te pueden jugar muy mal. O sea, por eso decía que en el Zerg contra Zerg este mapa era muy divertido, porque llegué a ver partidas con Sankens. No llegué a ver un Nidus, si no me equivoco, pero la verdad que es súper, súper divertido con este tipo de aspectos. Y bueno, cuidado, porque tenemos a Shuttle, ya no sé, con Gateway más expansión. De momento nada fuera de lo común, salvo que no hay cannons, y es una partida con Gateway, al igual que en la partida anterior. Y por parte de Hero, lo tenemos con esa hatchery totalmente gratuita en la base natural. Y esto le sale mucho más a cuenta al ser, porque de principio no va a necesitar mucha defensa para esa base, porque recordemos que primero va a tener que pasar el Protoss por aquí, que es la base principal, para poder llegarle a la base de esa semi-pocket, o en esa pocket expansion en este caso. Así que le sale muy rentable ahí al Zerg defender, o bueno, prácticamente no defender esta base. Lo que sí va a tener que invertir, y a lo último que recuerdo que pude ver o castear una partida en este mapa de Ringing Bloom, era que los Zergs se suelen colocar en esta tercera, ¿vale? Que este es el mapa de la versión que no tiene gas. Pero aquí los Zergs se suelen colocar Hatchery, 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 Cámara de Evolución. Aquí los Zergs tienen que hacer una súper, súper, súper defensa, ¿vale? Una muralla así en diagonal, para poder evitar que el Protoss pase o a la main o por consiguiente a la base natural, ¿no? Así que ahí los Zergs le juega muy feito ese aspecto del mapa. Para los Protoss, cuando de hecho se agregó un tercer gas, para los Protoss se les fue muy bien. El desarrollo económico y de tecnología... para sus enfrentamientos, por ahí le ve muy bien, ¿eh?
Edison, muchísimas gracias por ahí, gracias por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está, ahí empieza a colocarse Hatchery. Esto, el Sarah que tiene que invertir una muralla, pero tremenda, ¿eh? Ahí con cámara de evolución, con el Hydraden. Ahí tiene que invertir mucho el ser. Por otro lado, el Protoss, pues considerando que casi siempre juegan a dos bases al inicio de la partida, no es que no se le fastidia, pero para nada, esto le sale totalmente rentable. Y además porque aquí puede empezar a hacer una especie de waleo y además tiene Hyron, ¿vale? Es que esto es terreno alto y con cannons o defensa aquí, al Protoss casi se le hace impenetrable la defensa en los primeros minutos. Mientras que para el Sir, claro, si quiere jugar a tres bases a lo típico contra Protoss, va a tener que jugar de esta manera con una... Buah, es que mira esa muralla. Mira esa muralla, amigo. Buah, esa muralla es pero súper, súper tremenda. Acá va a tener que colocar otra... u otra Hatchery o una cámara de evolución acá. Es una super muralla la que se jugaba en este mapa de Ringing Bloom para los que lo jugamos en su momento, ¿eh? Tenemos cámara de evolución en la base principal. En lugar de colocarla aquí, decidió colocar el evolution en la main. Debido a que, pues hasta colocarla aquí, la verdad que iba a demorar un poco más. Se aproxima Shuttle por ahí con ese corsario. Y bueno, mucho daño como que no va a hacer. Creo que tiene las hidras muy bien puestas. Tenemos evolución de Hatcher Alert inmediatamente por parte de Hero. Y bueno, de gratis con esa segunda base. Pero mira lo que le sale aquí a cuenta, ¿eh? Triple larvario, la cámara de evolución en la main. Igual de aquí va a poder plantar una segunda. El Hydraden por ahí expuesto en la tercera. Nah, esa... este tipo de mapa, por lo menos para la serie, es fastidioso en ese sentido, ¿no? No tanto por si es que la tercera tiene un no gas, sino porque esa tercera se le cuesta bastante defenderla en este caso. Y ahora, por otro lado, además por el aspecto que deja vulnerable a las estructuras, ¿no? Y bueno, por otro lado, para los protos, ya con la siguiente versión que le pusieron el gas para los protos, la verdad que le fue mucho mejor. O sea, si ya de por sí este mapa les va bien, para la versión en la cual tiene gas la tercera, les va mucho, mucho, mucho mejor, ¿eh? Tenemos Zealots con mejora de velocidad, el daño más uno también por ahí terminándose. Está al 80, 85, 90% a punto de terminarse. Con ojito porque también no se está demorando mucho Shuttle por ahora con las tormentas sónicas, ¿eh? Hero lo va esperando por ahí. Parece que es una especie de shock point que se ha generado por acá entre las doble hatchery. Esto necesario para poder evitar que los Zealots pasen a poder rodear a los Hydralisk. Podría golpear un poco por aquí, ¿eh? A ver si es que Shuttle se adelanta. Eso es, puede pegar un poco. No ve muchos trabajadores, no ve mucho movimiento Sir. Cuidado porque parece que el Corsario llega a matarse con un Overlord, así que le ha dejado un supply block ahí a Hero. No tengo muy bien entendido dónde está matando el Overlord, porque siempre he estado queriendo estar atento por ahí de ese Corsario. Parece que ha matado al que estaba cerca por acá. Pero luego de esto no dura mucho, cuidado porque el supply block del Sir no dura mucho. Sí, de hecho ahora está muy por encima. Cuidado porque Hero sale, pero con una tremenda cantidad de Hydralisk. Shuttle que se echa para atrás. Parece que no tiene otras chances si quiere sobrevivir por ahí con los Zealots. El Zerg se manda un contraataque. Cuidado con lo que propone por ahí el Zerg. Tenemos un Corsario yendo a fastidiar ese Overlord en la base principal de Hero. Que ya para esto había una Hydra muy bien puesta. O por lo menos esperando para evitar este tipo de fastidios. Estamos al minuto 8. Tercera base por parte de Shuttle. Y con una muy buena cantidad de Gateways, 2, 3, 4, 5, 6 Gateways, una muy buena cantidad. El Sir, cuidado porque tiene molestias en la parte superior. No consiguió cancelarle Shuttle la base de las 12 en punto, por lo menos. No para por demorarle hasta cierto punto. Tenemos un Ramba de Zealots por la tercera expansión. Cuidado porque Hero está bastante al tanto sobre la tercera y ahora sobre esa cuarta por la parte superior. El Dark Templar que regresa, quiere escapar. Por lo menos parece que lo consigue. Hero atento, manda las unidades de refuerzo. Quiere interceptar por ahí el Dark Templar, pero parece que se le escapa, se va. Y se fue finalmente por la derecha. Tenemos un Corsario que al fin y al cabo igual su objetivo no es más que seguir escauteando lo que va haciendo Hero. Que la verdad, buah, miren la cantidad de APM que en la que está Hero, 400 de APM para estar moviendo todas estas hidras. Estar haciendo a la vez el overdrop y además por otro lado no olvidarse de mejoras y comprar una cuarta. Es que lo que hace Hero es magia pura, ¿eh? Cuidado que tenemos un ataque por acá cerca de la tercera de Shuttle. Ya para este entonces tenemos triple, cuádruple, alto templario con mínimo una tormenta sónica cada uno.
Lo va a esperar, pero a duras penas. El Zerg apenas llegue, le van a empezar a llevar una cantidad de Storms buenísima, ¿eh? A mí no me caen los anuncios, dice por ahí. Pues ya para los que tienen subs. Para los que tienen suscripción, no van a ver anuncios, ¿eh? Voy a ver la manera. Ya luego les explico esto, ¿eh? Que estamos grabando, por cierto. Ya luego les explico cómo va el tema de los anuncios. Tenemos mejora de rango para los dragones, Singularity Charge, el Dark Templar escapando. Arriba las 12 en punto, más Hatchery por parte de Hero, comprándose ya Lurker Aspect, Fuera abajo el Overlord, Supply Block. Hero está tan exacto en Supply que apenas le matas un Overlord se queda en Supply Block. Pero esto no de manera negativa, sino es que tienes que tener un control brutal para estar o exacto y un poco más arriba del supply y no invertir necesariamente en más overlord. Esto es netamente es, nivel pro. Eso es lo que destaca un nivel pro. Si no es que igual tienes a, no sé, a alguien de rango F como yo haciendo 20 overlords y una hidra y claro, ahí no compensa, ¿no? Bien puesto por ahí el ataque contra ese corsario que no pudo hacer mucho más que digamos. Shuttle comprando la cuarta por la parte inferior de la 6 en punto. Igual para los altos templarios necesita sí o sí el tema del gas. Esta partida que... cuidado, cuidado porque Hero pretende saltar de la base de Shuttle desde atrás. Ahí hay un alto templario que medio va escondiéndose. Cuidado, se viene el drop, se viene el super drop. Tenemos un Doom Drop. ¿Hay Lurkers? Sí, hay doble Lurker para ese Doom Drop. Cuidado porque ahí Shuttle, esto no se lo espera, le va a caer un montón. Aunque hay una tormenta sónica que bien podría empezar a lanzarse. Cuidado Shuttle, por ahí la Storm, lo invaden, por ahí la Storm. Bien puesta una por la parte inferior, no detecta nada de otro Templar, lanza la segunda Storm. Pero cuidado porque Hero acaba de pasar a la base principal e interceptó por ahí los trabajadores, intenta hacer el máximo daño posible. Shuttle se había quedado... Buenísimo, 12 kills en ese Lurker. Hero haciendo la de Hero, hermano. Qué buena interceptada, hermano. Qué buena atrapada, amigo. Por ahí dropeando un par de hidras para ganar tiempo y salir vivo con los Overlords. Se lleva el trofeo de ese doble Lurker. Qué drop. Hero viene, dropea, lo revienta Shuttle, lo deja con 30 y algo de obreros. Y luego se va como si nada comprando una quinta base a la base de las 3 en punto, amigo. Qué buenísimo, Qué buenísimo. Mutando a Colmena con la Queen. Es clarísimo. Mira la cantidad de enjambre que maneja Hero, 12 y 13. Se lleva 15 obreros en ese solo doble Lurker. Imagínate también, hay que agregarle el daño o las bajas que han llevado, que se han llevado por ahí las hidras. Ha estado buenísimo, la verdad. Buen drop, Buen drop por parte de Hero. Se manda el Observer. Y ya de esta manera para saber si le siguen dropeando. Que la verdad, por ahora no es el caso. Hero se moviliza. La base de las 3 en punto está totalmente protegida. Y bueno, Shuttle va a tener que lanzarse el ataque si es que quiere minimizar el ejército cero. Porque la verdad que está creciendo con todo. Mira la población de Hero. 170 de población y por parte de Shuttle con 122. Esto pelear con tormentas sónicas no va a bastar, Va a tener que matarle sí o sí. Sí o sí va a tener que matarle expansiones. A saber por dónde, amigo. Bien, buena atrapada por lo menos ese Observer. El jugador pronto se manda un run maldecido por la derecha. Pero la verdad que no tiene muy buenos frutos. Es una base que queda vulnerable. Pero sin embargo, con los Lurker, la defensa contra el cielo viene muy bien. Ahí a Shuttle, estamos hablando de un minuto 14. Donde Shuttle igual tiene la base de las 6 en punto. Yo creo que con eso economía le va a dar para poder seguir luchando. Sin embargo, o toma más bases y las protege a saber cómo, o le mata una expansión del ser. Es que mira, ¿qué es esto, man? Está casi Hero quiere cuadrado 1, comando 2, comando 3, 4. Y todo más clic. Y lo que le va a llegar a Shuttle es una lluvia de pura mandanga, pura y dura. Otra vez en bloqueo de suministros por ahí Hero. Parece que Shuttle saliendo a tomar una cuarta expansión. Una quinta, perdón, mucho mejor dicho, a la base de las 9 en punto. Pero esto es estar a la par de bases, ¿no? El Zerg tiene 3 bases, el Protoss tiene 3 bases, y así.
Y no debería ser el juego del Sir, el Protoss, que diga. Si es que siempre debe estar una base por encima de las que tiene el Sir. Se le está complicando mucho, creo yo también, ¿eh? Tenemos una muy buena cantidad de Hydreigons por ahí. El refuerzo que llegaba, pero finalmente es interceptado. Hablando de interceptar, por ilusiones que querían llegar a devorarse alguno que otro alto templario, pero no lo consigue finalmente. Retrocede Hero, sin embargo, le consigue cancelar la base de las 2 en punto. En problema Shuttle, y de esto no va a salir bien parado, ¿eh? Tenemos daño más 2, armadura más 1 por parte del Protoss, mientras que el Zerg se va con mejoras de 1-1 para los Zerling. Y para las Sierras tenemos el 2-1 de Upgrade. De Filermon con consumir por parte de Hero, que tal parece que va a ejecutar otro Doom Drop, a saber en dónde, que tal parece que podría ser la base de Season Punto, o de nuevo para cada base de la Pocket Expansion sobre la principal de Shuttle. Se va a mandar con todo, avanzan una muy buena cantidad de Hydra Zerling. Esto para poder hacerle pensar a Shuttle que, oye, te voy a atacar por el centro, pero no es el caso porque está llevando toda la artillería con full overlords por abajo a la derecha. Que tal parece que la trayectoria futuro, la base más cercana que vendría para poder dropear, una base disponible para poder dropear, sería la base de las 6. Así que por ahí va a hacer un montón de daño. Igual y es que acá Hero viene y viene solo a reventar. ¿Cómo lo va a poder parar esto Shuttle? Cuidado porque se manda con todo. No tan solo ahí, contento con que le va a mandar todas las unidades de cara por encima, sino es que le va a mandar Hydra Link. Casi me hubo buen target por lo menos contra ese alto templario, pero parece que no consigue la kill. Viene más unidad de refuerzo por parte de Shuttle. Viene por acá, dropea finalmente esos lurkers. Parece que no lo consigue. Viene el Zerg con todo, viene Hero con todo. Se lo está reventando. Ojo porque se lo está reventando. Shuttle está a punto de perder esta base. Cuida los trancos. Cuida los obreros. Los obreros, hermano. Está de cerca. Otra vez en problema de economía. Por ahí Shuttle parece que va a perder toda la economía de los 6 en punto. El Nexus creo que se mantiene en pie. Sin embargo, la economía, los obreros van muriendo de a poco en poco por la parte superior. Un Zerling se está haciendo la fiesta. Un par de Zerlings se está haciendo la fiesta. Se podría despedir de este Nexus el jugador Proto Shuttle. No me digas que Hero escapó con algo, ¿eh? No escapó con nada absolutamente. Por la izquierda un Zerling haciendo de él la de todo por ahí, haciéndole con todo por ahí el Nexus. Tormenta Sónica para un Zerling, hermano. Todo lo que tienes que jugar Shuttle para un Zerling nada más de Hero. Wow, cómo juega por este loquísimo Zerling. Viene con todo finalmente. Yo creo que ya con esto va a poder barrer efectivamente la base. Mira cómo lo rodea. I like it. Varios high release por la parte inferior intentando amenazar la base de la 6 en punto. Lo suficiente como para que Shuttle no tenga que mandarse al ataque, sino que tenga que retroceder, ¿eh? Vuelve a perder la base de las... Está perdísima esta base, pero está reperdísima. El Zerg está tomando la principal de las 11 en punto. Podría comprar esto otro. Comprando el canal Nidus también de igual manera. Wow, el Zerg se acaba de expandir, pero lo más loco, ¿eh? Es lo más loco. 61 obreros por ahí, 200 de población. ¿Cómo vas a poder pelear esto, Shuttle, si no tienes una cuarta, una quinta base? Puede tener la tercera de acá, pero no le está dando gas. Y como para tanto templar no le queda, Por ahí Shuttle se percata que por la parte de arriba Hero ya tiene una nueva expansión. Avanza por la izquierda. Uah, para matar lurkers está bien, Shuttle, pero es que por donde mates un lurker a Hero lo queda. Mira, le matas 2-3 lurkers y acá lo que le queda son 9 lurkers. Pelear contra eso, la verdad que es inviable. Por lo menos con lo que tiene ahora Shuttle, que es 160 y algo de población. Y bueno, se manda contra la base de la derecha. Cuidado porque ahí acaba de perder el Observer muy de gratis. Tiene que retroceder porque no hay detección. Ojo, ¿dónde está la detección de Shuttle? Ha perdido un Observer y solo uno está llevando. Acaba de perder otro Observer, perdiendo Main Control por ahí el jugador Protoss. Por donde vea, le van a llevar unidades. Sir, le está muy buena primera, segundo Strong. Oh, Dios, esa tormenta Zénica viene más unidad de refuerzo por la parte inferior. Buscará hacer el máximo Surround con su Zénica con mejora de 2-2. Por acá viene la de Fire, a ver si tiene plaga. Sino que es un Darson para poder contrarrestar por ahí. Los dragones retroceden Shuttle. Minuto 18, casi 19. Se está viendo cómo Shuttle se está empezando a reducir, hermano. Esa de Fire, dime que tiene plaga. Una plaga por ahí hermosa. Si no es que es Darson. Darson para contra los dragones, no viene nada mal. Avanza la de Fyler, dime que tiene plaga, hermano, dime que tiene plaga. ¡Plaga! ¡Oh! Buenísima la plaga. Shuttle que tenía las unidades prácticamente para morir. Abajo a la derecha podría comprar esta base, pero la verdad, mientras más base, más agresión de parte de Hero recibiría.
Tiene ya el Nidus arriba a la izquierda. Va a comprar esto otra vez. Mira lo que le sobra de mineral y gas a Hero. Es que esto no está bugueado. Es que esto es así porque le da 200, 200. Y lo demás es pura economía, economía, economía. Hero va comiendo los minerales y el gas, pero... pero con todo, milagrosamente Shadow acaba de hacer un total de 173 de población. Hablamos de esto considerando lo poco que estaba hace rato, y aún así lo consigue. Barre o limpia por lo menos el espacio de la zona en punto. Debería traer una sonda. Mira, 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 toda la masa molecular que tiene Hero por acá. Incluso se le hace demasiado incómodo mover todas las unidades en diferentes grupos. Ojo porque acá le están preparando una especie de Lurker Trap. Ojo porque aquí arriba lo está obligando a que Shuttle tenga que retroceder. Le manda muchas tormentas únicas por la parte inferior. Ojo porque ahí Hero no ha tenido muy buen movimiento con esos Lurker. Shuttle acaba de interceptar perfectamente esos Lurker. Ojo porque Hero se acaba de caer a 130 y algo de población. A Shuttle le ha sorteado este ataque. Lo otro hubiera sido de que el Protoss hubiera retrocedido y esos Lurker lo reventaban, pero no es el caso. Le jugó en contra de esto a esto a Hero, Esto le ha jugado totalmente en contra a Hero. Las unidades se le han ido pero al suelo. Ha bajado a 140. Podría ser de que Shuttle tenga una breve, una mínima esperanza de poder remontar la partida, por lo menos hablando económicamente. Porque llegar a matarle una base a Hero la verdad sería lo mejor. Y a ver si cómo lo consigue, ¿no? Le da mejora de 3-2 para la Hydra Lurker de Hero. Mejora de 3-3 por parte de Shuttle. Ya aún así tienen complicaciones, ahora sí tienen problemas. Viene por acá las unidades protos. Cuidado porque pierde el primer observer. Podría perder el segundo. Retrocede inmediatamente Hero. Ojo porque ahora le está dando un contraataque muy bestia. Esperemos que sepa aprovechar esto Shadow. Aunque la verdad que parece que no lo va a conseguir. Porque igual Hero le acaba de negar la base de las unidades 9 en punto con un par de Sterling. Partidón, amigos. Minuto 21. Cuidado porque Shadow se aproxima. Le entierra un montón de Lurkers. Wow, mira esa cantidad de Lurkers. Aquí un Storm esto lo revienta, eso está clarísimo, pero para tener tantísimo Lurker así. Muy buen Storm, Dios mío, por ahí Shuttle se acaba de sacar ese Storm, pero del pie. Avanza arriba a la izquierda, cuidado porque está en problemas esta base. Hero que tiene que tener unidad de refuerzo inmediatamente por ese Nidus. Cuidado al Nidus, está a punto de caer Nidus, lo termina por perder. Ojo porque a Hero le van a hacer más que daño de economía, sino es que le van a reventar dos de las bases, de las últimas bases que estaba comprando el Storm. Y esto es mucha economía de la cual se estaba dependiendo Hero. Y la va a perder, Ojo porque Shuttle creo que va a remontar. Creo que puede remontar así Shuttle. El Arconte que va a ir a hacer felices ahí a los trabajadores. Mientras va ingresando, va cerrando la cortina y apaga la luz. Y aquí esto no se debería ver. Ese Arconte está disfrutando matarle las unidades de trabajadores a Hero. Cuidado porque el Sir dejó descuidada la base de las dos en punto. Ya le ha matado dos bases a Hero. Podría llevarse la tercera. Lo veremos a continuación. Ya le está mandando todo. Absolutamente todo. Templar. Dragón. Celo de Arconte. Por ahí todo con mejora de 3-3. Se nota cuando el proto está 3-3 de average. Vamos a poner la defensa. Terminado por perderla. Por la parte de arriba. Termina masacre. Ojito porque Hero se acaban de caer los trabajadores. Por la parte inferior. Viene. Rodea esos altos templarios. Bien ahí con las hidras. Hero. Mata el Arconte. Muy de gratis. Le van a quitar la base. Las dos en punto. ¡Wow! ¡Qué bestia, Shuttle acaba de salir, pero súper, súper, súper modo furioso. Le ha reventado una, dos, tres bases a Hero. En la mínima que se descuidó, el Sword también compró una base abajo a la derecha. Una base, por lo menos, a ver si puede remontar toda la economía. Shuttle, qué manera esa, qué manera de agresión, Shuttle que quería jugar un poco de chill, pero... Hero acaba de desatar a la bestia, al Kraken de Shuttle. Mira cómo lo retiene por acá, concilio con Hot Position. Hace que el High Templar sume la tormenta única cuando el Sir se quiera mandar por ahí. Tremendo, tremendo partidón, 200 de población por parte del Protoss y 180 subiendo Hero. Aunque la verdad está costando algo más porque vamos, ha perdido 3 bases con más de un larvario. Aquí habían 2, aquí había 1, 2, 3, aquí habían otros 2. Ha perdido 5 larvarios y esto multiplicado por 3 hace 1500 de minerales. Y es mucha, mucha, muchísima economía invertida. Y esto también a los obreros, ¿no? Ha matado una muy buena cantidad de trabajadores por ahí Hero en los asaltos de las dos bases, ¿no? De arriba a la izquierda y de la base de las 2 en punto. Ha matado un montón de obreros. Y ahí Hero... Cuidado, Wow, otra vez esa cantidad de lurkers por acá. No creo que Shuttle vaya a poder ingresar muy de gratis, que digamos.
Ya van a hacer un ataque por la izquierda, también por la parte de arriba. Un defensive surround, por lo menos lo suelen para poder interceptar por ahí a los altos empleados, pero no lo consigue. Avanza por la izquierda, muy buena storm para la defensa de Shuttle. Muy buena storm, muy buena doble storm para la defensa de la base de las 9. Retrocede 2, 3, 4, 6. Dios mío, los Lurker. A Hero los Lurker le nacen ya directamente. Él planta a ser Hydra y ya le nacen Lurker, hermano. Le salen casi de gratis. Y no sé cómo, pero es que la economía la tiene al suelo, Y los Lurker le están saliendo, pero de gratis, en cómodas cuotas. Mira esa cantidad de Lurker. ¡Wow! Ya, bueno, ahí con una Defiler. Ojo la Defiler. La base de las 9 del jugador de Protoss por acá. Quiero hacer un tremendísimo daño en esta ubicación. Shatter que tiene que regresar inmediatamente por ahí con las unidades para poder salvar el Nexus. A ver si el Cersei hace focus al Nexus. Focus al Nexus. Muy buena Storm. Viene Barra con esto. Shatter gana tiempo. Minuto 25. Estamos hablando ya de un late game donde el Zerg está complicado de poder matarle bases al Protoss porque la define muy buena con esa Storm. Viene, lo consigue, barra las unidades abajo a la derecha. Por lo menos si no ha tomado, si no ha reventado, si no le ha quitado la base de las 9, por lo menos ha ganado estas dos bases Hero, que ya algo de bueno hay que ver de la situación, ¿no? En este caso para el Zerg. Y bueno, por parte del Protoss, Shuttle, pues esta base ya no creo que sea suficiente. Va a tener que comprar esta y esta otra base más. Minuto 25-26 ya. Casi misma cantidad de población, ambos con 170 y algo. El Zerg jugando de momento únicamente con Defiler Lurkerling. Y por parte del Protoss con Silo Dragón, Arconte High Templar. Viene por acá el tema de la mejora 3-3 por parte del Zerg, tanto Hydra para Zergling. Y por parte del Protoss lo tenemos con 3-3 de Upgrade. Y el Plasma al más 1 que ya se va sumando. Buenísima esa Storm, acaba de matar a algún par de Defiler. Tenemos el ataque por la izquierda versus un ataque que es rápidamente obsoleto porque el Protoss ya lo iba esperando con Storm. Tenemos un Doom Drop por la base de las 6 en punto. Doble Darson. Ojo porque aquí Shuttle pudo haber protegido la base de las 9, pero se va a despedir de la base de las 6 en punto. Nos enfocamos contra el ataque por la parte superior. A ver cómo sortea esto. Shuttle manda con todo. Está apostando que este ataque le va a terminar por dar la victoria. Sin embargo, igual el Zerg tiene muchas expansiones. Situación es que él acaba de perder la base de las 6 en punto. Y no sé qué tan fructífero vaya a poder ser este ataque. Porque igual, si puede llevarse estas estructuras, igual a Hero le queda todo por la parte de arriba. Creía que un buen foco sería el Hydra Den. A la caverna ultra disco no vendría a ser muy mala que digamos. Unidad de refuerzo por la parte inferior. Ya viene el Lurker, que está debajo del Darson, un poco más cómodo. Lurker. ¡Wow! Lo está barriendo. Le está encontrando el Lurker que están cada vez más cerca. Y lo está barriendo. Sin embargo, ya las tormentas no son ilimitadas. Cuidado porque a Shuttle se le están acabando las energías literalmente porque no tiene más para poder lanzar tormentas únicas. Esos Templars están totalmente secos de energía. A la base de las 6 en punto. Por ahí Hero terminó por reventar esa base. Muchísimas gracias por ahí. Gracias por el follow. Thank you. Avanzando por la derecha, tenemos a Hero 3-3 de mejoras y ha llegado a tradear muy bien hasta el momento, la verdad. El hecho de haber perdido estas tres bases me dio la esperanza de que Shuttle pudiera haberse llevado la partida. Sin embargo, Hero se ha sacado de la manga estas dos bases aquí abajo en las 5 y la natural o la pocket. Y por este otro lado, haberle matado a la de las 6 ahí a Shuttle. De esta forma, tienes un Protoss a una sola base y no creo que vaya a poder dar la vuelta a la partida. Está avanzando con Dark Templars, que no va nada mal. Sin embargo, Hero tiene un Mage Control con Full Overlords. Y esto no creo que lo vaya a poder parar. Intentaba ingresar por ahí a Hyrule. Tormenta Sónica, Observer en el front lane. Avanza por ahí a Arconte. Tanquea un poco. Le quería dar espacio por ahí a los Dark Templars. No lo consigue. Muy buena Strong. Llega más unidad de refuerzo por la parte superior. Un montón de Zerling. A ver cómo lo tradea. Aquí Shuttle se lo van a terminar por almorzar. Llega las unidades de refuerzo por la izquierda. Pero no creo que funcione muy bien. Que digamos. Para con los Zerling rascando primero. Segundo. Arconte fuera abajo. Y se lo lleva a Hero. Y este es GG, básicamente. Shuttle no puede ingresar al dominio Zerg ahora. Por la parte superior perdió un poco de estructuras Hero, pero por aquí ya no puede pasar. Igual es un Hyron, ¿sabes? En problemas, en demasiados problemas. Shuttle, vemos que no está produciendo absolutamente nada.
alguno que otro alto templario, la única combinación lo que le queda, tanto celda, si tienes un montón de minerales, celda, si tienes un montón de gas, altos templarios, pero luego de esto ya no le queda para más nada. Hasta esa altura, minuto 30, incluso ya estaremos viendo un Protoss con 4 o 5, incluso hasta una sexta base aquí. Pero la situación es, tendríamos un Protoss con Reavers, que ya para este entonces, la verdad que no le hace. Va a querer jugar con Shuttle, si no me equivoco, bueno, Shuttle jugando con Shuttle. Pero la idea es jugar con Storm Drops, quiero creer. Sin embargo, no es como que tengas una de las bases más o menos defendidas en este caso, sino tienes bases totalmente lejísimos. Lo que sucedería es que puedes hacer un múltiple drop y a ver si lo consigue, pero igual no lo creo, porque cuidado, se acaba de lanzar. ¡Oh! Esa plaga, amigo. Mira esos Zealots. Están muertos, Mira esos Zealots, están muertísimos. Están pero muertísimos estos Zealots. Esto ya no se puede pelear. Tienen 6 altos templarios, esos Zealots que van a empezar a caer. Quiero que se percata esto. Empieza a mandar todas las unidades, se lo va a almorzar. Miren el minimapa, cómo llega la oleada de color azul. Viene por acá con todo Hero, se lo va a almorzar. Muy buena, primera, segunda Storm. Intenta aguantar en este lugar lo máximo posible, pero no se trata de eso. Sigue lanzando más y más tormentas únicas. Se le acaba de quedar todo en cero. Y Shuttle, GG por parte de Shuttle, amigo. Uf. Partidón de parte Hero, más de 20 y tantos minutos, 30 minutos, media hora de acción. Y Hero ganando este Best of 3, 2-0 a Shuttle. Se le complicó un poco, pero vaya partidón, amigo. Vaya partidón, 2-0, buen enfrentamiento, espectacular. Y bueno, nos vamos despidiendo por acá del video, no sin antes dejarles por allá el último video de el canal, que están buenísimos. Todos estos videos, todas estas partidas de weekend, se las recomiendo un montón. Y por acá tienen un video recomendado aparte del propio canal de YouTube. Nada, amigos, acá disfrutando las mejores partidas. No se olviden que estamos disfrutando también estos de weekend, los fines de semana, los días sábados, a partir de 7, 6 de la noche, hora Perú. Nos estamos viendo para el próximo enfrentamiento. GG.